lunes 20 de agosto el país se conmocionó con una noticia que hizo reflexionar sobre la calidad educativa que se pregona existe en el país. La móvil que comanda Julio Alberto Maldonado llegó hasta Zacate Blanco, en Yarula, departamento de La Paz, al centro educativo Ruperto Amaya, donde los niños, además de exigir mobiliario, libros y comida, tenían una petición especial, no para políticos meruseros, sino para quien con los brazos abiertos les abre su corazón, y era celebrar el Día del Niño. A lo grande. Queremos juguetes para el Día del Niño y útiles escolares que nos ayuden. Sin pensarlo dos veces, HCH como empresa socialmente responsable y más aún entregando un granito de bondad a la gente que lo abraza, hizo lo impensable, cruzando senderos de difícil acceso, cargado de esperanzas, de sonrisas. Sorprendimos a los niños que en punto de las 7 de la mañana llegaban a recibir sus clases, sin imaginar lo que les esperaba. Descargando su amor, Julio Alberto Maldonado, Erika Maldonado y todo un equipo, con la compañía de la carismática Carolina Lanza, los rostros de los niños se iluminaron de emoción al ver, unos por primera vez, palomitas de maíz, dulces a montón, piñatas, libros y zapatos para cubrir sus pies descalzos. La fiesta comenzaba a inundar de felicidad a los infantes al decorar con globos la entrada del centro educativo y llenar sus estómagos con alimento. Gracias HCH y a don Eduardo por los cuadernos, lápices que nosotros necesitamos y por haber venido a celebrarnos al Día del Niño. Gracias. Gracias HCH y a don Eduardo. No quiero que sea la primera ni la última vez que vienen. Gracias. Gracias por venirnos a regalar juguetes, confites y zapatos a la escuela Ruperto Amaya y al grado de sexto grado. Me le doy muchas gracias a Julio Maldonado. Los padres de familia mostraron su agradecimiento al ver a sus hijos celebrar. La alegría en Zacate Blanco se podía respirar, ya que minutos antes los menores llegaron con botas desgastadas, en sandalias y uno que otro descalzo. Sin embargo, uno a uno recibieron del equipo de HCH los zapatos que cubrían su recorrido al saber. Bueno, primero yo doy gracias a Dios por haber permitido que ustedes hayan venido este día a celebrar por primera vez el Día del Niño aquí en esta comunidad de Zacate Blanco. Porque yo durante he tenido mis hijos en la escuela, es primera vez que celebro el Día del Niño como se debe, pues. Así ha celebrado, pero no tanto como hoy. Hoy sí, le agradezco y doy gracias a Dios porque han venido y así espero que sigan viniendo. Si Dios presta vida, porque en esta vida no somos seguros, pero si Dios permite y estamos el otro año, los esperamos otra vez aquí. Muy, muy bienvenidos ustedes acá, para agradecerles, ¿verdad? Su presencia de estar acá, porque nos sentimos alegres de que ustedes estén acá. Eduardo Maldonado, que ha venido a darnos la ayuda para los niños de la escuela de Zacate Blanco y el kinder del Ciprés y Zacate Blanco también, el jardín de niños. Y entonces,
no sería la primera vez, sino que sigan ayudándolos también a los niños. Y entonces, gracias por el canal de HCH y don Eduardo y don Julio Maldonado. Agradecerles muchísimo, ¿verdad?, porque nos hayan tomado en cuenta y hayan dejado su tiempo disponible y venirles a dar una alegría más a los niños. Y solo me resta decirles muchísimas gracias. Desde hace 64 años en Honduras se celebra el Día del Niño. La precariedad en los lejanos poblados nos hace reflexionar. En Zacate Blanco hace falta un compromiso de ayuda permanente. Hay días que no hay para merienda escolar. Sin embargo, manos expertas, picando zanahorias, pollito, cociendo arroz, llenaron los corazones de felicidad de los que nunca en su vida han probado una comida diferente a la tortilla de maíz y un puñado de sal. La maestra, muy agradecida, y Dalia González no cabía de felicidad al ver a sus niños, como cariñosamente les llama, sonreír, gritar de emoción por tan bella celebración. Bueno, pues yo creo que últimamente estoy sin palabras, ¿verdad? Agradecida con Dios y con ustedes, ¿verdad? Porque han venido a celebrar a lo grande. Estos niños están satisfechos, ¿verdad? Es la primera vez que estos niños están encantados porque llevan su juguete y han comido a lo grande, ¿verdad? Muchas gracias. O mejor dicho, no han tenido una celebración como se les ha hecho este día. Y esperamos de que, quisiéramos que en otras ocasiones también, ¿verdad?, siempre nos hicieran presentes. Y les agradecemos por habernos tomado en cuenta nuestra petición, ¿verdad? Y esperamos de que en otra vez, pues, tenerlos siempre presente acá. Y les agradecemos de todo corazón. El cariño de los infantes para HCH, aunque en pizarra rota, su valor es incalculable. Con mensajes positivos de amor, así ellos en su noble corazón agradecieron, llenando de satisfacción al equipo que, con el optimismo de verlos sonreír, llegó a tan remoto poblado del departamento de La Paz. Los niños no olvidan, y nosotros a ustedes tampoco. Hasta pronto, amigos de Zacate Blanco, en Yarula, departamento de La Paz. En nombre del personal administrativo y docente, ¿verdad?, alumnos, padres de familia también de este centro educativo, estamos, muy agradecidos por su presencia acá, ¿verdad? Y hacemos este presente como un recuerdo, ¿verdad?, de su visita de HCH, que la verdad que ha demostrado, esas ayudas sociales que demuestran, ¿verdad?, con las comunidades, en este caso con este centro educativo. Les agradecemos de todo corazón y esperando que no sea la primera y la última vez. Esperamos que regrese. Muchas gracias. Y aquí tiene. Gracias, Dios. Nuevamente podemos decir misión cumplida. Para noticias, Hable Como Habla, con la cámara de Alejandro Fiallos y en la redacción de María Arteaga, les informó el equipo comandado por Julio Maldonado.